Si eres usuario de los dispositivos Amazon Fire TV, quédate en este video porque hoy te enseñaré cómo puedes instalar cualquier aplicación APK directamente en estos dispositivos, aún sabiendo de que esto no trae en Play Store. Bienvenidos al canal Mundo de Tutoriales, así que ya comenzamos. Bien chicos, sabemos que los dispositivos de Amazon Fire TV, sin importar la versión, ya sea un Amazon Fire TV Cube, un Amazon Fire TV Stick o los más sencillos, que son los Amazon Fire TV Little, traen un sistema operativo llamado Fire OS, que está basado en Android, pero no se pueden instalar aplicaciones APK de manera ligera, ya que estos no traen tienda de aplicación Play Store. Hoy te voy a enseñar un truco para que puedas instalar cualquier aplicación, incluyendo WhatsApp, Telegram o cualquier otra APK directamente en tu dispositivo. Así que nada chicos, vamos al proceso. Bien chicos, para esto primero vamos a ir a nuestro dispositivo sin importar la versión que estemos utilizando. En este caso estoy utilizando Amazon Fire TV Cube, pero puede ser Amazon Fire TV Stick o el Amazon Fire TV Lite. Las configuraciones son exactamente las mismas. Vamos a ir primero a las configuraciones de nuestro dispositivo y vamos a ir a la parte que dice Mi Fire TV. Es esta opción que tenemos por aquí, la vamos a seleccionar y vamos a ir a la parte que dice Acerca de, donde dice Fire TV Cube. En el caso de ustedes puede aparecer Fire TV Stick o Fire TV Lite. Lo importante es que aquí presionemos de manera consecutiva 12 veces esta parte hasta que nos aparezca de que ya somos usuarios de desarrollador, es decir, el modo de desarrollador ya esté habilitado. Como pueden notar por acá, dice que no es necesario porque ya soy desarrollador. Entonces, en el caso de ustedes, lo primero que tienen que habilitar es esta parte. Una vez hecho esto, vamos a ir atrás. Vamos a ver esta nueva opción que se nos va a aparecer, que es opciones de desarrolladores. La vamos a seleccionar y aquí donde dice depuración ADB la vamos a activar. En el caso de ustedes vendrá desactivado, la vamos a habilitar. Básicamente esto sería lo que tenemos que hacer en las configuraciones. En esta parte que dice instalar app desconocida, luego la vamos a utilizar. Por el momento esto es todo lo que tenemos que hacer, habilitar el modo de desarrollador y habilitar la depuración ADB. El siguiente paso que tenemos que hacer es descargar e instalar la aplicación Downloader, que la podemos descargar directamente desde la App Store, la tienda de aplicaciones que viene por defecto en nuestro dispositivo de Amazon. Vamos a ir a esta parte que dice conseguir más aplicaciones y vamos a escribir así como la tenemos por acá. El nombre va a estar apareciendo en pantalla y también en la descripción le voy a dejar el nombre de la aplicación. Esta es la aplicación que tenemos que descargar, la aplicación Downloader, esta que tiene el icono naranja. La vamos a seleccionar y la vamos a instalar. No ocuparán espacio, es algo bastante fácil de hacerlo. Le damos en descargar y esperamos unos cuantos segundos. Listo chicos, ya aquí la tenemos totalmente descargada. Ahora lo que vamos a hacer es abrirla. Le podemos dar en OK para abrirla directamente desde la App Store o podemos irnos a nuestro cajón de aplicaciones y vamos a encontrar el icono naranja que acabamos de descargar. Vamos a ir a esta parte que dice mis aplicaciones y por acá debajo ya tenemos la aplicación Downloader, que es la que nos va a permitir instalar aplicaciones APK. La vamos a abrir, vamos a ver que es como una especie de navegador. Tendremos que darle todos los permisos que nos solicita. Le damos en permitir, aquí le damos en OK y básicamente esto sería todo con la instalación de la aplicación. Si se fijan, en la parte izquierda tenemos un menú donde tenemos navegador, archivos, favoritos, configuraciones y ayuda. Realmente la que vamos a necesitar es esta parte que dice browser. La parte de navegador la vamos a seleccionar y aquí vamos a buscar la página en la que queremos navegar. Con nuestro control remoto o nuestro mando a distancia vamos a mover el puntero utilizando las teclas de direcciones hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Vamos a ir a la barra de direcciones y aquí vamos a escribir la aplicación que queremos descargar. Tenemos que ser muy específico porque recuerden que esto es un Amazon Fire TV, es decir, las aplicaciones que vayamos a descargar tienen que estar optimizadas para que puedan funcionar con el control remoto y tengan un total funcionamiento también con nuestro dispositivo. Vamos a borrar todo esto que tenemos por aquí y vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, vamos a descargar la aplicación de WhatsApp para verificar de que realmente se instala. Ya que hemos escrito en la barra de direcciones descargar WhatsApp, en este caso no pongo para Fire TV ni para TV porque la aplicación de WhatsApp está optimizada para dispositivos móviles y tablet, pero en este caso simplemente para que ustedes puedan verificar de que realmente se instalan las aplicaciones APK aunque no sean compatibles, voy a descargar esta aplicación. Una vez ya tenga el concepto escrito acá en la barra de direcciones, vamos a ir a la parte que dice Go, esperamos a que cargue y vamos a elegir cualquier enlace donde podamos descargar la aplicación APK. Yo siempre recomiendo que descarguen aplicaciones de la página de UpToDown, que es una excelente página para poder descargar aplicaciones APK. Vamos a seleccionarla, en este caso vamos a descargar la última versión. Deslizamos hacia abajo de manera cuidadosa para que no se nos pase el botón. Le damos en esta parte que dice descargar, la página se va a recargar y aquí vemos que ya se está conectando. Vamos a esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet hasta que se descargue la aplicación APK.
Bien chicos, una vez descargada la aplicación, si es compatible con nuestro Amazon Fire TV, nos va a aparecer esta parte por aquí donde tendremos que habilitar al downloader, a la aplicación, para que pueda instalar aplicaciones directamente desde la web. Le damos en esa parte que dice configuración y aquí donde dice instalar app desconocida lo vamos a seleccionar y lo vamos a permitir en esta aplicación de downloader. Le vamos a dar en activado, volvemos hacia atrás. Y aquí sí nos sale el mensaje para poder instalar la aplicación, eliminarla o darle en listo. Le damos en la parte que dice instalar. Vamos a esperar unos cuantos segundos hasta que comience la instalación de la aplicación. Con nuestro control remoto nos vamos a posicionar en esta parte que dice instalar por acá debajo en la parte inferior derecha. Le damos donde dice instalar y ahora sí esperamos unos cuantos segundos. Aquí ya dice que se está instalando. Vamos a esperar para ver si realmente podemos abrir la aplicación. Listo chicos, como pueden notar por acá dice que la aplicación ya ha sido instalada. Yo le voy a dar donde dice listo. Aquí nos va a preguntar que si queremos eliminar la aplicación. En este caso, como yo no quiero mantener el APK, simplemente la instalación, la voy a eliminar. Le doy en Delete. Ahora voy a ir a mi cajón de aplicaciones y vamos a ver que nuevamente vamos a encontrar el icono de la aplicación de WhatsApp, que es la que acabamos de descargar. La vamos a abrir. Esta aplicación no la podremos utilizar al 100% en nuestro dispositivo porque no está optimizada para este equipo de Amazon Fire TV. Lo que quiero mostrarles es que sí se pueden descargar aplicaciones APK, incluyendo WhatsApp. Ya aquí básicamente no me permite avanzar porque como les dije no está optimizada para el dispositivo, pero lo que sí pueden notar es que se pueden instalar aplicaciones APK. Vamos a hacer otra prueba, vamos a descargar otra aplicación APK, vamos a ir nuevamente a nuestra aplicación de downloader, vamos a buscar la aplicación de Telegram para verificarle que realmente también se puede instalar. Vamos a borrar todo esto que tenemos por aquí y nuevamente escribiremos descargar Telegram APK. Bien, ya aquí hemos escrito el concepto, vamos a darle la parte que dice Go. Vamos a ir hacia abajo y aquí nuevamente tenemos la página de Up to Down. Vamos a ir a esta nuevamente que fue de donde descargamos WhatsApp. Vamos a ir otra vez hacia abajo y aquí tenemos el botón descargar. Presionamos, vamos a esperar que la aplicación se conecte para poder descargar esta aplicación. Aquí ya ha iniciado la descarga, esperamos unos cuantos minutos. Nuevamente ha finalizado la descarga, vamos a darle la parte que dice instalar. Ya no es necesario darle los permisos a la aplicación de downloader porque con simplemente hacerlo una sola vez ya es suficiente para todas las aplicaciones APK. Le damos en instalar, esperamos nuevamente hasta que se termine la instalación. Una vez instalada le damos en listo, vamos a ir nuevamente a nuestro escritorio, a nuestro cajón de aplicaciones. Vamos a ver que ya tenemos el icono de Telegram por acá debajo y lo podemos abrir. De igual forma no podremos utilizarla porque la aplicación no está optimizada para este dispositivo, pero sí que podemos instalar aplicaciones APK. Esto funciona también chicos con Messenger, Facebook, YouTube, cualquier aplicación APK que quieran instalar lo pueden hacer a través de este descargador de aplicaciones. Y sí, por si se lo preguntan, también podemos descargar juegos en formato APK o emuladores que sean compatibles con nuestro Amazon Fire TV, conectar un mando y poder jugar a voluntad con las aplicaciones APK en nuestro dispositivo y en pantalla completa. Y es así de fácil chicos, con estos sencillos pasos e instalando las aplicaciones correspondientes, que por supuesto estarán por acá debajo en la descripción, es que podemos instalar aplicaciones APK en nuestro Amazon Fire TV y así poder tener algunas aplicaciones que no podemos encontrar directamente en la App Store, que es la tienda oficial de Amazon. Espero que el video les haya gustado, que les haya funcionado. Si es así, apóyenme con un like, suscríbanse a este canal y sobre todo chicos, sobre todo activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto le voy a estar respondiendo. Nos vemos en una próxima entrega.